Se ha roto de... Hola chicas y chicos, os vamos a enseñar más moldes de para resina y otras cositas. A ver. Este nos acaban de llegar recientemente, sobre las 12 y pico nos ha llegado. A ver. Quitamos trastos de María, espera. Una cosita, espera. Así luego. Buena, con el pinta uñas, creo. El pinta uñas. Me traigo aquí la caja para luego guardar los moldes. Mira. Este moldecito. De un óvalo, un circulito, un corazón. Y tipo marquitos. Me compras un pinta uñas. Otro modelito. Ah, pues no estaba aquí el pinta uñas. De óvalo pequeñito, corazón, corazón. Un tres. Un octógono. Oh, ay, Dios. Esto, que yo quería que iba a ser un poquito más grande. A ver, ¿cómo va esto? Así. Es supuestamente. Supuestamente. A ver. Supuestamente esto. A ver si se ve así. Es un abecedario. Así no se ve. Es un abecedario. Es un abecedario, aquí igual lo veis mejor. Un abecedario. Aquí, como botoncitos. Que este aquí lo cogimos por otro molde que no ha venido. Que supuestamente salía la imagen, pero no viene. Un tag. Unas gafas, un rectángulo y unos cuadraditos. Otro que queríamos, que le habíamos comprado por eso, era que venía una mariposa, la Torre Eiffel, unos corazones y no. Nos ha venido estos vasitos para medir, para hacer la mezcla con la resina y los pigmentos. Que son para una vez que los usas, como no lo hemos probado todavía, no sé si lo podremos reutilizar, sino para tirar eso con este. En el mismo kit nos venían pipetas, unos guantes que nos tenemos que poner, guantes. Guantes te vienen 5. Más ganchitos de estos para los colgantes. Y como unas cucharadas para dar la vuelta, para hacer la mezcla y para coger. Esto en este aquí. Que como os digo, nos ha llegado sobre las 12:30. Esto aquí, este era un kit. Epa, la tapa de la otro kit. Otro kit. Esto es. Esto para la basura. Como nos vienen más vasitos en cada kit. Como en el otro aquí, las pipetas, que no van muy bien, pero los ganchitos están aquí, los ganchitos y las palitas. Y estos sí que son mini moldes. Okay.
al suelo. Estos son minis, minis, minis. Mirad. Son como lágrimas. Estrellitas. Mira, estos que se va a hacer luego una cosita. Cuadraditos. Y otro dibujito. Diamantito. Aquí también. Súper, súper. Pequeñitos. Circulitos. Y este. Que son los, como para hacer los ganchos. Este que tenemos aquí. Para los árboles. Y los cierres esto. Y esto es para los... Si no tienes... Como estos. Los agujeritos. Pones esto. Y puedes meter la cadena. Son los ganchos. Para hacerte ganchitos. Súper miniatura. Aquí la resina. A ver. Vamos a quitar todo de la resina. Todos los moldes primero. A ver. Este llegó ayer. Esto es un pigmento comprado en Ali. Que te sale la imagen de 13 y luego solo te mandan uno. O sea que ni tan mal, por lo menos el color han acertado. Es un rosita. A ver, más. A ver. ¿Qué más hay? A ver. Compré estos pinceles moldeadores que nos llegaron ayer también. Es que están sin ver. Mira, punta de gomita. Punta lengua, blanditos. Lo usaremos para dar el brillo a la resina. Ahí esto, aquí. Ahí. Este. A ver. A ver. Este molde lo tengo repetido. Pero como viene casi en el kit, este kit lo pedí por una cosa que venía. Estos son para hacerte colgantes. Como veis, forma rectangular. Sí, porque nosotros no podemos hacer, son imágenes. Estos son en forma de círculo y óvalos. A ver. Estas también son miniaturas, son figuritas geométricas. Vamos a quitarlas de aquí para meterlo directamente a su caja. Es así. Son esas imágenes. Otra pulsera venía. No, venía. A ver. Estas figuritas. A ver. Estos moldes alargados que son en forma de cubo cuadrado, en forma hexagonal, circular, triangular y en forma de rombo. Esto venía con este. Y este aquí lo pedí por esto. Porque te viene como un taladro manual. Con dos brocas. Súper finita. Para hacer tú luego los agujeros a las figuritas. Y ponerle colgantes o lo que quieras. Y este aquí lo cogimos por eso. Por el taladrito. Y nos venían
más cacharritos de esto, más cierres, más enganches, las dichosas pipetas, cucharas y los palitos estos de mezclar, hacen la mezcla. Pipetas tengo para dar y tirar. Esto para tirar, nunca mejor dicho. A ver, más. A ver. Como son tan pequeños, creo que no tiro más. No tiro más que las bolsas. A ver. Esto es como una insignia para hacer un colgante. Un colgante en forma de corazón. Circular. Una estrellita. Un lacito. Y este aquí le cogí por este, porque es como la, me tiembla la mano, la chapa de identificación para ponerle a mi marido el grupo sanguíneo y todo. A ver, esto aquí, para aquí. Ay, más. A ver, más. Este. A ver, esto aquí. Este me lo había pedido. A ver si me llegaba pronto. Y me llegó más tarde. Pasado ya el día del cáncer de mama. O sea que no me lo pude, no los pude hacer. Los lazos del cáncer. A ver, este ahí. Esto sí, por aquí. Más. A ver, este es otro aquí que me venía. Una alfombrilla de silicona para trabajar en color azul. Estos ya son moldes más grandes, chicas. Me tiene que llegar otro más grande, como este, del mismo tamaño, para mediado más o menos. Porque lo que falta, llegan para mediado. Mirad. Estos sí que son grandes. Estos son de 5 por 5 o así. Esto es un cuadrado. Es. A ver dónde se abre. Perdonad el dichoso ruido de las bolsas. Un óvalo, chicas. Son hermositos, ¿eh? Esto ya se pueden coger, no como algunos, que son súper miniaturas. Un circulito. Luego venía otro círculo un poco más grande. A ver. Mira, a ver. Este tamaño y este tamaño. Son dos tamaños diferentes. Así que te voy a meter aquí. A ver. Un rectángulo. Aquí antes tenía reglas. Pero han desaparecido las reglas de aquí. Que no sé dónde. Muy bien. Mi hija, en vez de levantarse, me la tira. Pues espera, espera, que tengo aquí el tapete.
Este mide 12 centímetros. 12 por 9. O sea que es un grandote. El rectángulo. Luego venía un cuadrado. Un cuadrado que también es, son grandes y miden. A ver. Vamos. 11 por 11. Esto está aquí. Y en el key este grandote con la. Con la este. Nos venía una pinza, otra pinza y dos pipetas. Que voy a regalar hasta las pipetas. Porque si valdrían para algo, pero como que no coge muy bien. Esto aquí. Vamos. A ver, más. Más moldes. Moldes, moldes. Ya no más moldes. No. De moldes ya nada. Ahora. Vamos. ¿Dónde dejé? A bazares y tiendas físicas. Mira. Ayer que estuvimos por Bilbao, teníamos una revisión médica en una tienda que se llama Sorut. Squash. O Squash, no sé cómo se llama. 18 pinturas de pincel, 1,40. Cogimos dos, una para mí y otra para mi hija, que ya lo tiene ella. A ver, espera. Guardadito. Espérate que la saca. Eso, eso es en el Squad ese. No, pero si cogimos más. Sí, pero te la has quedado tú, del Squad. Ah, de la tienda esa del Squad. 100 clics a 50 céntimos. 50 céntimos. Cinta invisible. Esa, espérate. A 40. Que te vienen. Es un rollo. ¿Pero no poner los metros que viene? No. Sí. O sí. 33 metros. Este es el otro paquete de pinturas. Se compró este cacho cuaderno por 1,95. Que te vienen 120 hojas y son de 70 gramos. Por 1,95. Por 1,95. Aquí, toma. Llévate tú. Sí, yo no me llevo todo. Tú esto. Seguimos con las compritas, a ver. En bazares. Sí, en bazares. Como no me habían llegado los pinceles que os he enseñado anteriormente, cogí estos en un bazar, que estaban por 75 céntimos. No sé, este no, esto no es. Esto es mío. Esta es taza de té para hacer las mezclas, que te vienen 18 piezas por 90 céntimos. Ay. A ver, pasar. Esto pincel, estos mini pincelitos también para rellenar. Los moldes miniaturas. A ver, esto no. Esto es bazar, bazar, esto es bazar, esto es tigres. A ver. Estas. Estas manchas de accesorios de uña para la resina, para darle color. Esto, que lo vi un día. Jo, y no sabía lo que era. Me parecían piedras porque estaban súper pegados. Y es como el pan ángel. O algo así. Como el aluminio. En color plata, dorado. Y luego hay dorado con dibujo, con colores. Y vienen como si tuvieran formas. Lo usaremos para la resina. Todo esto para la resina. A ver.
dos placas de estampación para poner las figuras de la resina para trabajar en tamaño pequeño, que nos han costado 75. Un poco más grandes nos han costado 90. A ver, estos collares que yo me los ponía cuando era joven y se vuelven a llevar, es para decorarla para mi hija con las figuras pequeñitas de resina, que se hará o haremos, o me tocará a mí hacerle alguna imagen y colocárselos. Cogimos colgantes y en pulseras para hacer. A ver, va a estar. Ay, mira, si salimos luego tengo que mirar color negro. Bridges minis en plata, para ver si podemos meterlo por los moldes de los bridges, uy, de los bridges, de la resina. En rojo cogí 4, el plateado cogí 2. En dorado cogí otros 4. A ver, eso de bazar. A ver, en bazar cogimos mira, estos broches, que este está abierto. Cogimos 3 a 75 céntimos. Y son miniaturas, son de 2 centímetros. Son de, a ver, no menos. Era 1,8, creo. De unos 1,8 centímetros para hacer broches de resina. A ver, ahora no entra. Esto fue en bazar. Ya esto en tienda física. Sí. No son míos, que se habrá caído. Mirad, en Tiger encontré miniaturas, cucharas, tenedor y cuchillo de cuando jugábamos. Ponía accesorios de cocina, no, de muñecas. Casa muñecas. Casa muñeca. Y esto, si lo puedo abrir, me gustaría usarlo. A ver, te lo dejo. El cutis, como hemos cambiado. Aquí. No, pero está aquí. A ver si somos capaces de abrir. Ay, mira. Las cucharas, porque veo a una chica japonesa. Hasta ya voy a tener que aprender japonés. Adoro. Pero ya está, María. Pero como está lleno. Joder. Dale, que te lo abro. Perdona, pero. Si está abierto, pero. ¿Qué? Mientras que no nos cortemos. Mira. Ah, claro, es que vienen dos packs. Dos plásticos, como para sacarlos. Las cucharitas estas. Estas miniaturas las usa para coger los polvos que os he enseñado de manicura, para echar a los moldes. Hay en color plata. Ah, solo te vienen tres. Tres cucharas en plata. Tres plateadas, tres doradas de cada. Joder, podía. Ah, menos mal que me cogí otro aquí. Por 3 euros. Por 3 euros en Tiger. Claro, 3 euros, 3 de cada. Sí. A 50 céntimos cada uno sale. Y ahora, ¿qué es esto? Vamos a guardar el cutter a tu sitio. Ahí, esto a tirar. En tiendas físicas. En una tienda de piedras y bisutería. Me he cogido 5 paquetes. Va a ser los colgantes, los cierres de los colgantes.
antes, ayer en Bilbao, en Colospra, porque no tenía, me tenían que llegar de estos así. Así, chicas. Nos hemos cogido, me cogí 5. Otro día, cuando vaya, si hay dorado finito, cogeré. Epa, no te escapes. Y ahora esto. A ver, en tienda de maquillaje cogimos. Epa, que se nos escapan. Pegatinas para decorar lo que hagamos de las resinas. A ver, esto no. Esto también. Esto también. Más flores. Estos son. No solo doy. A ver, es que aquí. Más flores. Bueno, estas son de colores. Hay flamencos. Flamenco, plumas. Cactus, de todo. Un variado de pegatinas. A ver. Esto. Mira, aquí también sale un flamenco. Plumas. En dorado y platao, plateado. Una frase. De ese me cogí 2 veces. Sí. Porque salía un flamenco. Si no, alguna llora. Aquí, flores, mariposas, corazones. De todo. Aquí, mini unicornios. Caritas. Caritas, corazoncitos, pollito veo por ahí. Patatas. Sácalas. Ositos. Osito, esta la compré aquí. Tengo que bajar a ver si encuentro más. Porque era en un bazar que abrieron nuevo. Y ahora placas. Mirad. Ay. Placas de sellos de uñas. Aquí igual va a dar refleja. A ver. ¿Dónde dejo yo? Aquí. Mirad. A ver, aquí estamos. No sé si se va a ver. Ahí creo que se verá algo mejor. Imágenes, plumas, llamas, corazones. Hola en inglés. No sé si hay una piña. Una un piña. Bigote, veo por ahí. Una palomita. Un pingüino. No, un pingüino, no, un pato. Esto. Esta va a ser una placa para estampar. También decorar la resina. Esta. Vamos a sacar para que se vea. Tienes que buscar la caja de los moldes para meter. Claro, claro. Te... Esto. Oye, ¿he pintado bien? A ver. Mira. Salen figuritas, mariposas, flores. Les acogí este modelo. Y otro. Está vivo. Y este modelito para estamparnos. Y se cogió un pinta uñas que ahora mismo está en la caja de la resina en color rosita de Essence. De amar. Ahí ha ido por ello. Ahora esto. Ah, y también me compré. Aunque hemos comprado. Espera. Ven, nos trae aquí su pinta uña de la marca Essence. Essence. La misma que las placas. La misma que las placas. Que dijo: a esta tienda tengo que volver, pero con dinero. Ah, mira, que hay en la caja. Espera. Cogí, no sé si vais a llegar a ver, 2 cajas
Sí, como esta. Una ya está usada con lo que iba teniendo de los brillis para la resina. Claro, hay que me organizar la resina, los polvitos y unos las pinzas estas para las cutículas. Y esto, que también es para las uñas, que no sé cómo se llama, pero lo he cogido por esto, porque tiene como si fuera una cuchara pequeñita para poder coger de los botes y echar a los mezcladores. Y creo que sí, esto ha sido todo por hoy. Para mediados nos tiene que llegar supuestamente más moldes. O sea que para mediados o un poco más, o a último, chicos, nos volvemos a ver. Si, a ver si os hago y os enseñamos lo que se ha hecho con los collares y con lo de las pulseras. Si os ha gustado el vídeo, dad dedito arriba, comentar y suscribiros. Esto es todo. Y ahora a guardar todas las cosas. Hasta la próxima, chicos y chicas. Buenos días, buenas tardes. Agur. Aquí.